para que no pueda. Es mi última noche que nos queda, que nos queda, que nos queda. Esa es una pregunta bien complicada, porque nosotros tenemos un repertorio bien variado en cuanto a estilos, pero nos paseamos por el funk, por el rock y por la música latina particularmente. Yo lo definiría como rock pasado, rock latino. Claro, rock pasado. Rock latino, pero actual. Primero que todo, agradecer siempre los espacios que sean gratuitos para la gente, porque en Chile, como todos sabemos, para artistas es bien complicado mostrar su trabajo porque no existen tantos espacios, y que se haga esto y más encima de forma gratuita siempre se va a agradecer. Y para nosotros, que somos una banda que está emergiendo y que estamos tratando de mostrar nuestro trabajo, para nosotros esto es ideal. Ojalá que llegue harta gente y que lo disfruten, en verdad. Nosotros en 2014, en noviembre, sacamos un EP, que es como un disco más chico, y eso estamos presentando. En realidad estamos con temas nuevos, pero más que nada presentando toda la potencia y todo el power de Semalandro, banda porteña. Eso más que nada. En esta ocasión vamos a presentar un setlist de puras canciones de nuestra autoría. Y nada, pues se nos dio la oportunidad, gracias a la municipalidad, de presentarnos acá junto a la banda, al conjunto de la Escuela Moderna, y nuestra idea fue presentar más parte de nuestro material. La temática, más que nada, se maneja en situaciones de la vida cotidiana, y bueno, claramente las típicas canciones de amor, algunas de superación y otras cosas más de la vida normal, del día a día. Tenemos grabado un EP de tres canciones que está disponible en nuestro Facebook, que lo pueden descargar totalmente gratis, y ahora estamos en la preparación de grabar nuestro primer disco de larga duración. Grabar, que es como lo más importante, sacar nuestro primer disco, ya está listo, falta solamente entrar al estudio y poder terminarlo, y de ahí empezar a amasar, ver qué onda. Como todo... nuestras proyecciones en todo caso son totalmente serias, ojalá, no sé, está abierto a todo lo que se pueda presentar, pero la gracia es difundir lo máximo posible la banda y empezar de lleno a trabajar ya en el segundo disco. Más que nada, como lanzar el primer disco y todo lo que viene después con eso, elegir un single, ver la promoción en distintos medios de comunicación, videoclip y la masificación, y más que nada ir a distintos lugares, porque eso es lo rico de la música, que uno va conociendo ciudades, distintas partes, y eso es lo que queremos nosotros en este momento, y lo que está dentro del plan de aquí en adelante.